Básquet Dañado. Buenos días, Talos. Todo el personal debe presentarse en sus terminales durante el día. Si esperan ausentarse por alguna razón... informen a su supervisor directo. Esto no te va a gustar nada. Tienes que destruir la Talos 1. Los Tifón, todo. Nada sobrevivirá. Incluido tú. Sé cómo suena, pero ya has visto lo que pueden hacer. Son parte de ti. Si una célula llega a la Tierra, estamos... perdidos. Lo siento, no hay otra forma. January puede enseñarte cómo activar el mecanismo de autodestrucción. Alex intentará detenerte. Le tiene alergia al fracaso. No se rebajará a volver con mamá y papá con el rabo entre las piernas. Depende de ti. Suerte. No iba a gustarte.
January 2035. Soy un operador. Hay muchos operadores a bordo de la Talos 1, pero ninguno como yo. Soy tu plan B. Mi primera tarea consistía en lograr tu liberación de la simulación. La segunda era asegurarme de que vieses tu video. Ya se han completado. Interesante. Ahora tengo nuevas directrices a mi disposición. El protocolo de autodestrucción de la Talos 1 se ejecuta mediante dos llaves de activación armada. Tu hermano tiene la primera. Tú tenías la segunda. Tu llave de activación armada, pero escondiste en archivos un diseño de fabricación para una nueva. Ahora deberías dirigirte hacia allí. Ya nos preocuparemos después de cómo conseguir la llave de Alex. Los tifones se extienden con rapidez, Morgan. Te enfrentarás a ellos y a tu hermano. Esta tarjeta de acceso te permitirá acceder al ascensor principal y a todos los laboratorios. El ascensor principal es la forma más rápida de llegar a archivos. Siguiente asunto. Me pediste que te proporcionara más neuromods, cosa que he hecho. Buena suerte, Morgan. Tengo más autonomía que un operador normal. Los contenidos del vídeo son confidenciales. Supongo que solo una persona de carne y hueso podría hacerse cargo de la responsabilidad. Estoy comunicando con el sistema de control de ascensores. El sistema me indica que todo está en orden, pero el código de diagnóstico cambia cada vez que hago una petición. Y algo impide que la cabina descienda. Está atascada en la parte superior, en el arboreto. Veré si puedo encontrar otra forma de subir. Ya lo tengo. Hay un camino que atraviesa el laboratorio de psicotrónica. Morgan, fue en ese laboratorio donde los tifón rompieron la contención. Ten cuidado. Aquí la jefa de seguridad de Elazar.
¿Quién cojones ha bloqueado los ascensores y las esclusas? Responded. Mi equipo está encerrado aquí. Necesitamos que los ascensores funcionen. Sam, ¿puede ser una pérdida de energía? No lo creo, jefa. El ascensor principal y las esclusas se cerraron a la vez. Tuvo que ser de forma manual. Joder, nos dan armas de juguete, nos ponen a hacer de niñeras y luego abren las puertas del infierno y nos encierran. Transtar va a necesitar una legión de abogados cuando llegue a la Tierra. Que todos en la estación se pongan a salvo y comprueben su entorno, las paredes, el suelo, el techo. Luego, encerraos. Estamos solucionando el problema. Iremos a rescataros tan pronto como podamos. El azar corto. Sé que tienes la memoria llena de espacios en blanco, pero dejaste instrucciones en caso de que los tifón escapasen de su confinamiento. Alex tiene una cápsula de evacuación privada. Hiciste una copia de su tarjeta de lanzamiento y la escondiste en la división de Neuromods junto con suministros. Transmitiré la ubicación a tu mapa. Volveré a contactar cuando tengas la tarjeta. Buenos días, Talos. Les recuerdo que todo el personal debe completar una revisión física durante su estancia en la Talos 1. El doctor Debris promete que será lo más rápida en Delora. Posible. De un lugar seguro, Morgan. ¿Qué buscas? ¿Alguien te está ayudando? ¿Es Mijaila? ¿El Azar? Puedo monitorizar los mensajes de tu hermano. Esta vez estamos de acuerdo. Atraviesa este sitio tan rápido como puedas. Tienes que encontrar una esclusa de mantenimiento que lleva a un túnel de servicio llamado Tug. Proporcionaré instrucciones para llegar hasta la parte superior de la estación.